Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar a mi proyecto de evolución especulativa, Cocodrilo del Nilo. Ya era hora de que hiciese un vídeo de ese estilo. Ha pasado una tremenda burrada de tiempo. Solo aviso que no le haré las escamas a los cocodrilos, es decir, paso de dibujarle todas y cada una de las escamas cada versión que haga. Si acaso, al primero y a luego a los últimos de cada linaje. Así que sin más dátil, comencemos. Los cocodrilos del Nilo, o Crocodilus niloticus, son la primera especie que se te vendrá a la mente cuando alguien te diga la palabra cocodrilo. Vale, no me llaméis ignorante, pero pensaba que este cocodrilo vivía solo en el río Nilo. Pero no. Para que esté en preocupación menor, que pensaba que tenía algún tipo de vulnerabilidad, también vive en toda la selva y sabana subsahariana en donde haya ríos. Tiene la segunda mordida más potente del planeta, solo superado por su hermano evolutivo, el cocodrilo de agua salada o Crocodilus porosus. Al ser de agua fría y permanecer casi todo el tiempo en el agua, sale esporádicamente al aire para tomar el sol. Para cazar, nada muy sigilosamente hacia su presa, habitualmente a las orillas de los ríos, y desde ahí salta hacia ellos a una velocidad increíble. Una vez la carne queda encerrada entre sus fauces, no hay nada que la pueda salvar. El primer factor que impulsaría la evolución de los cocodrilos del Nilo sería, como en todas las especies actuales, el humano. Cada vez los residuos lanzados en los ríos contaminarían más y más a los ríos en los que vivían. Como ellos no respiran agua, esto no les afectaría. Hay que entender que los cocodrilos cuentan con las ventajas de adaptarse muy bien a las adversidades, habiendo sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y adaptándose bastante bien a la del antropoceno de momento. No obstante, su alimento no, por lo que empezarían a hacer incursiones fuera del agua en busca de más alimento. Parte de la comunidad científica pensó en enviarles al planeta al que se envía a los pingüinos y a las cochinillas, pero no tenían un número de ejemplares demasiado pequeños. Además, tuvieron en cuenta la gran capacidad histórica de estos animales para adaptarse, por lo que confiaron en que mantenerlos en la Tierra sería mejor opción. Entre que el agua no le mantendría a flote, siendo más afectados por la gravedad, un mayor calor y menor alimento, menguarían de tamaño. Y aquí el Crocodilus desertum. En la sabana se verían con especies como hienas, leones y contejones meleros. Hacía millones de años que no se habían topado con competidores así. Por suerte, sus poderosísimas mandíbulas les ayudarían a luchar contra ellos y su velocidad a poder competir. No obstante, con su menor tamaño, tuvieron que desarrollar aún más estos rasgos, derivando en el majaleo o macrodonta majeleo. A este punto ya habían dejado de ser dependientes del agua por completo. Los Aquadilus aquafilum, en cambio, seguirán hospedándose en las orillas de los ríos. Al permanecer casi todo el tiempo sobre el frío fango de estos, mantendrían su tamaño un poco más. No obstante, al no tener alimento a su alrededor, acabaron por extinguirse pronto. Los majeleos, en cambio, tuvieron más suerte. Se tornaron más agresivos y territoriales, y gracias a sus características físicas, acabaron por competir con los tejones meleros en el mismo nicho. Hablamos de los Macrodonta y Nimicomelibora. Este entonces evolucionará en dos especies, el Macrodonta martellodontis y el Macrodonta saharum. El primero desarrolló un hocico en forma de hacha con la que, gracias a su altísima velocidad, podría herir a tejones y a leones. Los segundos, en cambio, se adentraron al desierto del Sáhara, en donde menguaron de tamaño y en donde, para regular su temperatura, desarrollarían una suerte de crestas en sus dorsos para regular su temperatura, tal y como los elefantes africanos hacen con sus orejas o de algunas especies de bovinos con sus papadas. Hablando de vacas de Sáhara, este sería su máximo alimento, robándoselo constantemente a los pastores de la zona. Con un alimento tal, pudieron aumentar de tamaño y desarrollaron un nuevo método de caza. Rememorando a sus antepasados, se esconderían bajo la arena y cuando percibiesen a uno de ellos, saltarían y se harían con ellos. Estos serían los Talpodesertus suscitagris. Muchos pastores humanos, para evitar esto, traerían tasers eléctricos con ellos. Los Talpodesertus magnodermis, por lo tanto, desarrollaron pieles más gruesas para evitar sufrir por ellas, y sus ataques serían más rápidos. Los Talpodesertus fusarius evitarían a las vacas, cambiando su alimentación con otros animales similares, pero salvajes. Esto hizo que su tamaño se redujese aún más. Los Talpodesertus infestantibus, en cambio, antes de ir a por las vacas, atacarían a los humanos para luego hacerse con sus rebaños. Los humanos, pues, se desplazaron mediante vehículos grandes hechos para defenderse de estos cocodrilos. No obstante, entre que como pasaban mucho tiempo bajo la arena, cosa que les refrescaba, saliendo solo para cazar o para desplazarse de noche, y como su alimento era mayor, ahora se habían hecho más grandes, y
al tener una mayor competencia, se hicieron incluso más colosos que sus antepasados, por lo que se volvieron grandes rivales de los humanos. Algunos Macrodonta Martellodontis se adentraron a los desiertos, dividiéndose en dos, Macrodonta Cactubora y los Macrodonta Familium. Los primeros pasaron a alimentarse de cactus. Sus fuertes mandíbulas no sufrirían con su ingesta y apenas tenían competencia. Imaginaoslo como la situación de los osos panda. Técnicamente sus sistemas digestivos están hechos para ser carnívoros, pero comen vegetales porque es más fácil. En cambio, los Familium tuvieron que competir con los talpodesertos infestantivos. Estos en algunas ocasiones se alimentaban de sus hermanos evolutivos, por lo que para defenderse empezaron a organizarse en sistemas de manadas para poder luchar contra sus gigantescos primos. Pronto el mar Mediterráneo se secaría, uniendo la biodiversidad de Europa con la del norte de África. Uno de los mayores retos a los que deberían enfrentarse la fauna europea sería eventualmente los cocodrilos. Al ser un terreno tan rocoso, los Telpudesertus no pudieron llegar ahí, pero los Macrodonta sí. Los Macrodonta Cactubora derivaron en tres especies de Aprofectus, y los Familium en dos de Hyemimotus, cuyas máximas presas y rivales serían las diversas especies de acuadipistrios que explico en mi vídeo del tiburón maco. Algunos Hyemimotus orientales y occidentales llegaron a Siberia. Los orientales derivaron en Cochleavora, cuyos mayores depredadores pasarían a ser los rivales y depredadores de los Gigacochlea reptaris y ventaros, mientras que los descendientes de los occidentales pasaron a ser las presas de estos mismos. Una subespecie de los Occidentae se especializó en los pastos de las estepas rusas, mientras que unos sustituyeron a los abundantes cactus del seco del Mediterráneo al pobre pasto siberiano. Los otros prefirieron pastorear las estepas de Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, adaptando por completo sus sistemas digestivos para una dieta herbívora y aumentando de tamaño, incluso más de lo que hicieron los que llegaron a Siberia, por su abundantísimo nuevo alimento, compitiendo con los bovinos en el mismo nicho ecológico. Cuando Sahara se convirtió en un frondoso bosque y Europa también de nuevo, los Talpudesertus fugeros y Magnudermis se extinguieron, mientras que los Infestantibus se tuvieron que adaptar al nuevo medio, convirtiéndose en el Talpudesertus silva. Sería más delgado para pasar entre los árboles y atacaría con un modo superandi basado en el sigilo y escondiéndose en las cavernas del bosque sahariano y en el de la cuenca del Mediterráneo. Volviendo un poco atrás, se ha de destacar que no todos los cocodrilos descendientes de los cocodrilos del Nilo salieron de las sabanas. El Crocodilus silva, en cambio, se quedó en la selva, un lugar húmedo y cálido, perfecto para él. Al cabo de un tiempo pasaría a ser un animal de caza para los humanos del lugar y que habría en peligro grave. Tal vez la carne de laboratorio artificial ya se había elaborado y técnicamente la caza quedaría obsoleta, pero siempre habrá gente corrupta de las altas esferas que tendrá el morbo de comerse algo que estuvo vivo, por lo que ahora sí que sería enviado a Nova Gaia, el planeta del que ya he hablado en estos vídeos de aquí arriba. Fueron soltados en el continente de Mal, si así se llama, significa pequeño en eslavo eclesiástico. Ahí fueron los depredadores de más especies. Por el mayor frío, la menor gravedad, el mayor alimento y la menor competencia, se hicieron más grandes. Estos eran los Cosmocrocodilum malum. Estos se dividían en los Cosmocrocodilus conventionalis y los Cosmocrocodilus melursumotus, quienes podían erguirse con esfuerzo apoyados siempre en algún árbol o en una roca para tener una mejor visibilidad desde arriba y para camuflarse. Al pasar al lado de una presa, se dejarían caer sobre esta. Pese a este segundo tener más éxito, ambos se diversificaron en el Triserpipodus marilius y costum, descendientes de los Cosmocrocodilus conventionalis y del Crocodilius pertufilius y Amplexuarbrum. Los Scalus larcudáctila, descendientes de los Melursomorphus, por su parte, podrían directamente pegar sus pechos contra los troncos de los árboles y así escalar, alargando sus patas y fortaleciéndolas, al mismo tiempo volviéndose más esbeltos para no tener que cargar con tanto y afilando sus colmillos y garras para cazar mejor. Llegaría un punto con los Scandalus simium que tendrían más facilidades desplazándose por las copas de los árboles que en tierra, llegando a dormir ahí menos en el momento de la cría, en donde aprovechando sus afiladas garras, escarbarían bajo tierra y así cavarían madrigueras. Ya al llegar a cierta edad los abandonaría, pero mientras tanto incluso cambiarían parte de su morfología tal cual salmón para adaptarse a vivir bajo tierra, asemejándose a otra especie. Por otro lado, sus hermanos evolutivos, descendientes del Cosmocrocodilus melursumotus, pasaría de depender siempre de estar apoyado a los troncos a poder estar a dos patas temporalmente, asemejándose más grandes para temerizar a rivales. Espero que os haya gustado el vídeo. A veces me pasa que tengo muy pocas ideas para vídeos, por lo que acudo a las series más normalitas, y otros momentos en los que me siento muy creativo. Este es uno de esos momentos, y es por eso que esta serie regular no va a ser tan regular como antes. Pero esto es en pos de un contenido más variado. Adisiats.